Hi, Caro. Tiene su micrófono apagadito, Caro. Solo termino de mandar un correo. ¿Hola? Que me falta. Hola. Fíjese que no le escucho, Caro. ¿Seré yo? ¿O es usted? Quiero ver. Ahora sí. No. No me escuchan. No le leo los labios, pero no le escucho. ¡Ay, no! ¿Me escucha a mí? Yo sí le escucho. Y ahora sí me escucha. Esperemos que entre otra compañera, no vaya a ser. Sí, porque yo... ¿Quién es? ¿Usted o yo? Ay, Dios. Le escribo en el chat, entonces. Espéreme. Hola, María de los. Hola, María de los Ángeles. Hi. Hola. Hi. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Hola, hola, María de los Ángeles. Hola, hola, le escucho, sí. Yo. Sí, le escucho. Soy yo, Carito. Sí, me escucha a mí. Yo sí le escucho. Me escuchan. Carito. Yo sí. Yo sí le escucho, teacher. Hola, me escuchan. Sí, la escuchamos, teacher. Sí, teacher. Sí. Teacher. Sí, se escucha. Hola. Sí, sí. Hola, teacher. Hola, buenas tardes. Sí, porque es. Good afternoon. Hola. Hola, hola. Ay, hoy hola. Sí, pues era yo, Carito. Ya oh, my God. Estaba yo. Sí, yo también, así como, ay, no, ¿qué pasó? Hi. Hi. ¿Cómo me les va a todas? Merci, good, excellent, very good. Excellent, good. Merci. Very good. Ah, very, very nice. Very good. Excellent. Very nice. Wow, that's very nice. Teacher, yo me voy a tener que retirar, creo que solo una hora voy a poder recibir porque yo tengo clases de la U ahora y las adelantaron a oh, las 7. All right, María de los Ángeles. Quería tratar de ver si podía estar con las dos clases, pero en la otra también es que yo tengo que tener estar presente, o sea, no puedo. Así okay. Que, y antes era a las 8 y hoy dispusieron que a las 7. Pero solo es hoy, María de los Ángeles. Solo es ahora, sí, por eso. Vaya. Yo iba a tratar de ver si podía estar escuchándolo, porque en la otra sí, más que todo este día es inducción, cómo va a ser. Ah, la ok, all right. Pues espero. Está bien, bueno, pero está allá con nosotros, eso es importante. Si de repente se puede escapar por ahí, se viene con nosotros. Sí, no sé qué voy a tener. Ah, ok. En... Excelente. Y el otro. Te... No le voy a contestar al maestro de la universidad en inglés, oye. Very nice, qué alegre. Está bien, María de los Ángeles, muy bien. A ver, Annie, hello, how are you? Excellent, Annie. Very nice. Nice to see you. All right, guys. And Marce, too. And Maybelline. Very nice. Bueno, vamos a... Obviamente, las demás compañeras y compañeros se nos unen en el lapso de 10 o 15 minutos y estamos todos juntos y juntas. Very good. All right, guys. So, Mercy. What happened yesterday, Mercy? A ver, de la clase. Cuéntenos, ¿qué pasó en la clase ayer? No me decir nada. Ah, ok, sí. aprendimos el WH. WH questions or information questions, exactly. O information questions, ajá. Y aprendimos, por ejemplo, los usos en su momento. Uh-huh. Okay. El who, el what, el where, el how, el when, el why. That's y right. El which. Uh-huh. Okay, very nice. Okay, very good. A ver, Carito, el who, ¿para qué lo uso, Caro? For place, for time, for people, for animals, for objects, for reason, for what? For people, yes, very good, Caro, for people, right? Very nice, okay. Hi, Carlos, very good. Marce, what about when I say, hi,
when I say when, Marce? When do I use when? What information do I want to know? Time. Excuse me? The tiempo, time. Time, yes, yes, I'm sorry. Marce, que mi, ya mi edad, ¿me entiende? No, mentira, es lo mismo, digo una hora. A very good time, very good, Marce, very nice. All right, Ani, when I say where, all right, what kind of question am I asking? Hi, Juan Carlos. Puede ser del tiempo, en lugar, objeto, mm-hmm. o animal. Okay, place. The where is place. Very good, Ani, very good. Where, very nice, okay. Maybelline, when I say why, when do I use why? Para reason. Excellent, wow. Va a creer que me dice la palabra más difícil en inglés y para en español. Reason, very good, Maybelline, that's okay. Very good, excellent, very nice. Okay, what about what, Carlos Alfredo? When do I use what? It's for question. For? For question. For questions? What do you mean? ¿A qué nos referimos for question? Como para hacer preguntas. Ajá, sí. But what kind of question? Porque veíamos que where is para place, when for time, who's for people, and what? For people también. Okay, or for, yeah, for objects, for information, very good. Okay, thank you. Es para varios. Yeah, I know. All right, very good. Okay, a ver. Maricruz. Hi, Maricruz. Hi. All right. Remember yesterday, we were talking about information questions, and we had two structures, okay? The structure number one is with the verb be, all right? ¿Se recuerda usted ayer, Maricruz, cómo estructuramos o cuál es la estructura when we use the verb be with WH questions? Hi, Isabel. Hi, Margarita. Hi, Lisette. Mm-hmm. Do you remember, Maricruz? Más o menos. Okay. Está la question. Question, the question word. Muy bien, the question word. Luego sería el verbo to be. Ajá. Después iría el sustantivo. No. Who is she? Sí, podría ser, o podría ser el complemento, ¿verdad? Ajá, el complemento. All right, yes, very good. So we say, for example, who is he? Ah, he's Carlos Alfredo. Who are they? Ah, they are my students. ¿Verdad? So, así tenía razón Maricruz, WH question word, plus, vamos a decir plus cuando decimos más, ¿verdad? So, WH question word, plus the verb be, plus the rest of the sentence or the subject, who is she, o lo que vayamos a cuestionar. Very nice. Hi, Rocio. Hi, Judy. And hi, Eli. Very nice. Thank you for joining us in class one more day. Very good. Okay. Now, Lisette, when we use the structure, I want the structure, Lisette, of the action verbs when we use WH question words. What is the structure, Lisette? Where do you work? Right, okay, yeah, that's a very good example, Lisette. But what about the structure? ¿Cómo lo desglosamos como en estructura o la fórmula? El WH. WH. Plus. Yes. To be? No, to but no, the action verb, Lisette. Oh, the action verb. Era la segunda, the second structure. That's. I don't remember. Ah, yes, you do. A ver, that's okay. WH question plus do or? Does. Very good. Do or does, right? Plus what? Subject. Plus subject or pronoun. Subject or pronoun plus? Complement.
complement. Verb. Plus the verb and then the complement. Very good. All right. So ahí set el ejemplo que usted nos dio, ¿verdad? Where do you work? ¿Verdad? Very nice. Where is the WH question en el caso que estemos usando the place? Where do, because I'm asking you, y acuérdese que con you yo ocupo el do, all right? Luego el subject, you, porque la estoy cuestionando a usted, where do you, and then the verb, all right? Where do you work? And then you say, oh, I work at Aldeas Infantiles, all right? Yes? Okay, so that's what we studied yesterday. Nos quedamos ayer y que dijimos, así de una voz unánime, que de repente nos cuesta un poco más elaborar la pregunta. ¿Verdad? Que eso nos pasó ayer, ¿verdad? Si de repente es como que, ay, what is this, right? So, yo les dije que ahora vamos a hacer como mucha práctica, ¿verdad? Pero es importante porque si no lo practica ahorita, después no lo practica. All right, so we need to do it right now, okay? Very good. Okay, guys, so, tengo un montón de ejercicios. ¿Más fáciles o los más difíciles? Los más difíciles. Easy, no, the very difficult one, María de los Ángeles. No, I'm kidding. Vamos a ver, permítame, antes de irnos, obviamente, a las prácticas, I'm gonna share this with you, solo para recordarlo, ¿verdad? Como el repaso de siempre que usamos. We have WH question words, who, what, when, which, where, how, why. Vuelvo y repito, esas son como las más usadas, ¿verdad? Ahora aquí ya tenemos el which agregado, ¿verdad? Who, what, when, which, where, how, why. Tenga cuidado con el how y el who, ¿verdad? Tendemos a confundirlo, no sé por qué, pero no podemos confundirlo. Who is for people and how is for conditions. Acuérdese, how are you, ¿verdad? Y who is he, all right? So those are the question words. A ver. Who is used to ask about? People, thank you. All right, ¿quién me lee esos dos ejemplos? Necesito dos voluntarios o voluntarias, ajá. Yes, Lizette. Yeah, okay. Lizette, contéstela. Conteste la bubble. He's... Repeat, please. Ajá, ¿quién leyó? Perdón, no sé quién leyó la pregunta y luego Lizette la responde. Who is he? Very good. Yes. Lizette. He's my teacher. Excellent, right? Who is he? He's my teacher. Mire cómo va esto acá. Yo quiero que usted vaya así como deteniéndose a observar la pregunta y a observar la respuesta. Aquí tenemos is. Aquí tenemos is. Okay? Entonces, hay un match. All right? Very good. Example questions. A ver, Maricruz, léame todas, porfa. Who are you? Ajá. Who is he? Who is she? Ajá. Who is your best friend? Excellent. Who is calling? Calling, yes. Who's calling? Who wants some ice cream? Who wants some ice cream? Very good. Ice cream. Who asked the question? Very good. Who is faster? Who is the most beautiful? All right, very good. So aquí todas estamos usando el verbo be, en casi todas, excepto en la 2, 4, 5. Y la 6. Who wants some ice cream and who asked the question, all right? So we have different questions there. Who? Independientemente, usamos el who at the beginning, all right? Vamos pasando aquí. A ver, what? What is used to ask about things? Era lo que decía Carlos, ¿verdad? A ver, Carlos, léame la pregunta. Y Yuri, léame la answer, please. What is used to ask about things? Okay, what is that? Yuri, can you answer the question? It's a pencil. It's a pencil. Thank you, Carlos. That's okay. Very good. So, we have, a ver, Carito, léame ahí, porfa, all the questions, please. What is it? What is that? What day is it? What is the word like? Yes. What do you want to eat? What are you doing? What are you doing? Doing. Sí. What time is it? What do you do?
Ajá. What does your father do? Ah, very good. Si se fija aquí hay una mezcla entre el verbo be, do and does. All right, very good. Marce, next one. When is used to ask about time? Marce, you ask the question and Mercy, you answer the question. Marce, ask the question, please. When does class start? Excellent. Ajá, Mercy. It starts at 3 o'clock. Excellent. When does class start? It starts at 3 o'clock. ¿Estamos usando el verbo be ahí? No. Are we using the verb be? No. No. Start? All right? No. Starts no. No es verbo be, ¿verdad? Acuérdense, el verbo be es only is, are, and am. Okay, very good. Rocío, léame todas, porfa. Rosy, Rosy. When is your birthday? Uh-huh. When is the field trip? Yes. When does the movie start? Excellent. When does the train arrive? Arrive, very good, when, yes. Arrive. When do you do your homework? Perfect. When are you free? Uh-huh. When were you born? Excellent. When is their anniversary? When does the class finish? Excellent. All right. So we're using when again. If you see, we're using is, do, does, where, porque ya el pasado. Lo puede usar en cualquier tiempo. Las WH question words las pueden usar en cualquier tiempo verbal, pero siempre van al inicio. Okay. Let's go on with the other one. Juan Carlos, where? Juan Carlos, you ask the question, and Eli, you give me the answer. Ajá, Juan Carlos, where is used to ask about places? The question, Juanca. Okay, where are my books? Excellent. Ajá, Eli. They're on the desk. Ah, very nice. They're on the desk. Very nice. All right. Zulma, hi, Zulma. La extrañamos ayer, Zulma. All right, solo por eso, Zulma, léanos todas esas oraciones. Hi, where is my pencil case? Excellent. Where are my glasses? Very good. Where is the post office? Uh-huh. Where are you from? Yes. Where is he, she, where is he or she from? He, uh-huh. He from? Mm-hmm. Where are they from? Yes. Where do you work? Very good. Where do you want to go? Very nice. Where is Canada on the map? Very good, Zulma. Very good reading. Thank you. Very nice pronunciation. Okay, Zulma. Excellent. Okay. So again, we're using is, we're using are, we're using do. Or we could use does. It's okay. Very good. Miriam, why? Miriam, the question and... Let me see, Isabel, the answer. Aha, Miriam. Miriam, Miriam. Why are you so happy? Ay, mire lo que le va a decir Isabel, qué linda. Ajá. Because I love English class. Excellent. Very good. That's the best example. No lo hice a propósito, se los prometo. All right, very nice. Good. All right. Let's see. Margarita, read all the questions, please. Why are you sad? Sad. 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 Mm-hmm. Why are you crying? Yes. Why are you laughing? Laughing. 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 Yes. Uh-huh. Why are you late? Excellent. Why was Chris not at school yesterday? Very good, yes. Why are you running? Yeah. What do you people exercise? Why do people exercise? Uh-huh. Why do we need to study English? Ah, yes. Why do you think he did that? Excellent. All right. Thank you very much. All right. So why? Again, we're using verb be or do or does if it's needed. All right. Which? Let me see. Maybelline,
you read the question, and Carito, you read the answer, okay? Which is used to ask about choice. Uh-huh. Which one do you want? Excellent. Uh-huh. I want the red one. Excellent. I want the red one. Okay. The la paleta, right? The red one, the strawberry one, right? Which one do you want? Oh, I want the red one. Thank you. Let me see. ¿Quién no ha leído nada todavía? Mercy, ¿ya leyó? Sí. Yes, teacher. No importa, vuelve a leer, Mercy. Which one do you prefer? Which teacher do you like the most? Ah, mire esa pregunta, interesante. Ajá. Which of my books would you like to borrow? Yes. Borrow? Which one is this? Is it? Which way is it to the library? Library, very good. Which restaurant shall we go to? Right, very nice. Which restaurant shall we go to? All right. Acuérdese que el which le da una opción, ¿verdad? Which one do you prefer? Which teacher? Which of my books? Which one? Which way? Siempre hay, hay una opción, o hay dos opciones, mejor dicho. All right, very good. How? All right, Rocío, you read the question. And Lisette, you read the answer. How is used to ask about the way something is done, the condition of something, or the degree of something. Ajá, Rocío. How was your vacation? Excellent. Ajá, Lisette. It was great. Excellent. How was your vacation? It was great. Okay. How? Okay. Very nice. Let's continue here. Maria Los Angeles, please, can you read all the questions? How or are you? Uh-huh. How are you? Yes. How tall is he? How tall is he? Yes. How tall is he? How big is in the house? Yes. How far is the restaurant? Uh-huh. How can I improve my English? Very nice. How do you cook spaghetti? Uh-huh. How often do you exercise? Very nice. All right. So how? We're using how. How old are you? How are you? How tall is he? How big is the house? How far is the restaurant, and et cetera, et cetera, et cetera. Very good. Nice. Thank you. How? Okay. Ah, mire, un quiz. ¿Saben qué es un quiz? ¿Saben ustedes qué es un quiz? Sí. Examen. Corto. Excelente. Mire qué galán. Rocío, number one. All right, Rocío. Read. Léala ahí y me da la palabra que hace falta. Where is my pencil? Excellent. It's under the chair. Very nice. Rocío, escójame otra víctima. Digo, otro compañero o compañera. En orden, según me aparecen en pantalla. Okay. Okay. Very nice. Ajá. Carito. What is she? What? Carita. No. Carito, carito. ¿Segura, segura? Oiga el reloj, tic, 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 tic. Apúrese. Where, what, sí. When is she? No sé. ¿El no. When para qué es? Es who. Ajá. Excellent. Who is she? Excellent. She's my sister. Very good. Carito, okay. Another one, please. Ajá. ¿A quién se lo da? Carito, ¿quién? Marielos. Es? Ok, Marielos. Marielos. Ajá, Mariel, thank you. Marielos. Ajá. Marielos. Which do you? ¿Segura, Marielos? Ajá. Si le dijeran ahí, María en Los Ángeles, le dijeran. ¿Cuál? Ajá. When. When do you want? Pero fíjese que podía ser when, pero por la respuesta no. Porque dice, I want some pizza. Si usted dijera, when do you want to eat? Yo le dijera, for lunch.
or at 2 o'clock or tomorrow? No sería but, what. Excellent. What do you want to eat? Y usted dice, I want some pizza or I want pupusas. Yes, pupusas. Or I want tamales or I want hamburger. All right, very good. All right, thank you. María Los Ángeles, regáleme otro nombre de compañera o compañero. Ana. Hey, very good. Annie, ajá, Annie. Yo. Sería... El tiempo es... Es el de tiempo. Ajá. When. Excellent. When super, Anita. When does the movie start? It starts in 5 minutes. Perfect. Very good. All right. Annie, another one, please. Another student, another participant. Uh-huh. Marcela? Uh-huh, Marce. Because this is going to be que ser. Uy. Uy. Marce? Marce. Marce tenía problemas de conexión. Entiendo yo que se está volviendo a conectar. Ah, ok, perfecto. Thank you, Rocío. A ver, ¿quién dijo por ahí oír que alguien dijo la respuesta? Ajá. Why? Very good. Why are you crying? Because the story is so sad. All right. Why? Very nice. Mercy. Next one, Mercy. Ajá. Rapidito. Al contar cinco. One, two. Three, four, five. Ah, ¿qué pasó? No. It was delicious. Espérenme. Why? No entiendo la pregunta. A ver, ayudémosle a Mercy. It was delicious. Which? No. Which? No, acuérdense que which es una cosa. How was the food? It was delicious. Very good. Thank you. Maybelline, ready? Ajá. ¿Cuánto hasta 10? 1, 2, 3, 4. No la dejo concentrar. Es wish. Excellent. Very good. Ya me que hubiera llegado al 10 y lo hubiera hecho antes. Very nice. Which one do you want? Chocolate or vanilla? ¿Se fijan ahí? Le estamos dando a optar, ¿verdad? O chocolate o vanilla. All right, vanilla. Very nice. Excellent, Maybelline. A ver, voy yo. ¿A quién le pregunto? Lizette, ajá. Lizette, esa está fácil. Cinco le doy, Lizette. 1, 2, 3, 4. Where is the... Four and a half. Where? Excellent. Thank, very nice. All right, nice. Okay, Isa. Are you ready, Isabel? Vamos, le voy a dar 5. Si está difícil, le doy 10. All right. 1, está fácil. 1, 2, 3, 4. 4 and a quarter. Gwen. Excellent. Gwen, it's your birthday. It's February 15th. Bravo, very nice. Margarita? Ready, Margarita? ¿Quiere 5 o quiere 10? 5. Ah, come on. Sí. All right. Ajá, Margarita. 1, 2. Why are Excellent. You late? Excellent. Very good. No me dejó llegar ni al 3. Why are you late? Very nice. Because I missed the bus. Excellent. All right. A ver, los caballeros. Carlos, Alfredo. 5 le voy a dar, Carlitos. Ah, okay. Nombre. Good job, Carlos. Very good. All right. No se preocupe, hay más. Antes lo hice. I know. Lo hizo bien, Carlos. Very nice. Cinco dedos le di. Sí, no sé, I know, That's not nice. No se salva, no se preocupe. Ok, seguimos entonces. Solo déjenme encontrar el que quiero aquí. Ah, a ver, Carlito. Easy. Nada que easy. A ver. Vamos a ver. Se la voy a poner más difícil. Déjeme aquí porque tenían la respuesta, así eso no se vale. All right. Si no ha participado, no se preocupe porque ahorita hay suficiente ejercicio aquí.
All right, ready. Here we go. Hoy, Carlos y todas y todos van a ver la imagen y tienen que decir que tienen que hacer la pregunta. ¿Ok? Sí, ahí hoy no hay nada, solo la imagen. ¿Ok? Ahora, yo le digo a Carlos, pero todas y todos pensando, ¿verdad? Y si Carlos no puede o se trabó, entonces alguien lo rescata, ¿ok? Si no, se hunde, Carlos. All right, very good. Ready, Carlos. Dígame que sí, Carlos. Yes. Excellent. Ajá, Carlos. Quiero la pregunta, Carlos. Who is she? Excellent. Very good. Bravo, ni me dejó contar. Who is she? Ajá. And what is the answer? Who is she? Very good. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? What would be the answer, guys? She's Shakira. She's Shakira. ¿Y por qué solo los caballeros dicen she's Shakira? Uh-huh. Very nice. Next one. A ver, Miriam. Solo la pregunta, Miriam. Y después la contestamos juntos y juntas. Ready. Pregunto a Miriam, pero yo veo el hámster de todos trabajando. Sí. Very nice. Ajá, Miriam. What is it? Casi, Miriam. Le voy a dar 5 segundos más para que la corrija. Mire cuántas hay. One. Which is it? Y which are it? Ajá. Which are? Okay. Fíjese que la primera que usted dijo, what is it? Casi, pero está en plural. Pluralicemos la pregunta. What are it? What are they? What are they? Very good, Miriam. Excellent. What are they? Ah, they are laptops, they are pads, they are computers, they are whatever. All right, very good. A ver, Rocío. Ajá, Rocío. The question, Rocío. 3 segundos le voy a dar, Rocío. Hi. Uh-huh. 3 segundos. Es que el español ya la tengo. Oh, come on. Ay. When is Valentine's Day? Yes, when is Valentine's Day? Excellent, very good. All right. Nancy, when is Valentine's Day? Hi, Ale. Ajá, Mercy, when is Valentine's Day? It's February 14th. It's February 14th. Very good. Nice. All right. Juan Carlos, ready, Juan Carlos. 1 segundo le voy a dar a Juan Carlos. No, mentira. Muy poco. All right, Juan Carlos, ready. Yeah. Who is he? Excellent, Juan Carlos. Super. Who is he? Ajá, Ale, contésteme. Who is he? Is he Messi? He's Messi. Very good. The best player of the world. The best player of the world. Yes. Okay. Very good. Mire que hay niñas aquí del Real Madrid. Cuidadito. Very nice. Very good. Okay, next one. Eli. Ajá. Eli. What is this? Yes, okay. All right. And Judy, the question, what is this? ¿Y cuál sería la respuesta? It is a lamp. It is a lamp. Very good. Perfect. Very good. Marcela. Ajá, Marcela. Where is USA? All right, where is USA? Very good. All right, it is in North America. Very good. Okay, very good. Good, good, good. Another one. Aha, Zulma. What is this? Excellent, Zulma. Very good. What is this? Aha, what is this, guys? ¿Cómo se llama esto? Nadie sabe, toalla? Towel. Towel, very good. It is a towel. Very nice. All right.
Margarita. ¿Ya pasó Margarita? No, ¿verdad? No. Ya salí. En esta no. All right, Margarita. Ajá. When is when is Merry Christmas Day? When is Christmas Day? Very good. When is Christmas Day? All right. Merry es como very, como muy linda Christmas Day. Entonces solo es Christmas. Very good. Okay. Or happy. Very nice. Merry. Nice. Very good. Okay. A ver. ¿Alguien me contestó? Ah, sí, es cierto. A ver, contéstele. ¿Quién le contesta a Maricruz? When is Christmas Day? Oops. When is Christmas Day? Is Merry Christmas. No sé cómo dice 25. 25? 25? 25th? Uh-huh. 25. Mm-hmm. 25th of December, right? Very nice. Thank you. All right. Okay. Muy bien. Vamos bien. Vamos bien. All right. Let's see. All right. Ese no. Vamos a escoger el otro. Okay. Vamos a ver aquí. Déjenme ver acá cuál le quiero poner ahorita. Bueno, bien, dicen que al mal paso darle prisa. So, we're going to study this one. Hágame un favor. Tómemele foto a esto. Finish? Okay, one more. Okay, very good. Y the last one. Okay, ready? Okay, so this is what you're going to do. Aquí está the statement. I study English. Where do you study English? All right, what or who or whatever. Okay, so aquí estamos con las WH question words. La respuesta está arriba. La pregunta la hace usted abajo. Okay, mire qué buena gente, ya empezamos aquí. ¿Verdad? Para que no digan que no las quiero y los quiero. Eso ahí, ya dimos el inicio. Usted termínela basada en la respuesta que está arriba. Estúdiela bien. Nadie lleva prisa ahorita. Concéntrese. All right. Y yo llego a verles. Okay. All right, guys. So we're going to go right now. Regresamos después de eso. Tomamos asistencia. Y luego más ejercicios. All right. Hoy sí van a decir, Dios mío. Okay. Esa es la única forma. Okay. Very good. Very good. Okay, there you go, guys. Hi, Christian. Nice to see you.
Londres. Toma. Where? Es where. Where? 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 Live. Es where. Carito, live. No. Aquí estoy. Live or live, Carito. Live. Okay. Live. Es live. No. Where are you live sería? Revísela no. Bien, revísela bien. Es here. Where he. Ah, live. Sí. ¿Será he o she? No sé si va aquí. O here. No, su amiga, sus amigos viven en Londres. Tú... Digo, ¿dónde vive su amiga? Sí. ¿Dónde vive? Sí, creo que sí. Es que se me puso ahí el sí. Ajá, lo que pasa es que yo sí me digo el sí, como para acordarme de que porque es her. Ajá. Es mi fórmula. Excelente. Ah. Susan. Ay. La voy a apartar para escribir, para verla. Susan es Adismat. Sería. Ah, ya tiene el what. What, sí. What. Study. 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 Susan. Susan, Susan estudia matemáticas. What does study? Ah, y es, ¿cómo es el? Es where does live? Her. Live. Así. Live. Así. Where does live? Here. Live. Where does live her? Creo que así es. Where does live? Sí, cierto. Puede ser. Puede ser. Vaya. Veamos, Susan studies much. What? Study. Ah, podemos poner what Susan. No, ¿qué más? What does Susan study? Ajá. Que no es primero study. What does study Susan, nombre. Yo decía como para poner el nombre de ella. Pues sí, no, pero tiene que ir, no, tiene que ir Susan antes. What does, de ahí va el subject. Y después el verbo. Excelente, Liber, ¿no? Sí, porque ahí estás poniendo dos juntos, como juntos lo estás poniendo. Entonces muevo acá. Ajá, what does Susan study? Así. Ah, digo, sí. Creo. Puede ser que esté mala toda, pero sí tenía que ir en ese orden. No, pero it's okay, Eli, it's okay. Okay. Entonces la otra cambia también si es en ese estructura. Con esa lógica, ajá. Ajá, en esa estructura. Ah, sí, porque mira arriba el ejemplo, decía what. No. Eva live no. En Nueva York. Eva vive en Nueva York. Teacher. En la 3. Ajá. ¿Cómo dice la 3? Susan studies math. Entonces yo pienso, no sé si está bien, what is Susan studying? Pero lo está poniendo en presente progresivo. Y tiene no que mantener. ¿Study? No, entonces sería... what is Susan studying? Pensé que así era. No. La respuesta... ¿Cuál es la respuesta? Regáleme la respuesta otra vez. Yo pienso, la respuesta es Susan studies math. Como Susan studies math, ¿verdad? Studies. Estudia. What,
Ajá. Está estudiando. Ella estudia matemáticas. No dice ella está estudiando matemáticas. Ah, entonces él podría ser. What does, ajá, María de Los Ángeles. What does Susan study? Yeah, what does Susan study? Very good. Okay. Mm-hmm. En la cuarta, Eva Liv. Hoy sí dije bien. Yes, very good. Eva Liv in New York. Es who Eva Liv, no, Liv. Eva live in New York. Vamos bien. Susan. No, vamos por Eva. La cuatro, Marielo. Sí, la cuatro. Eva live in New York. Ay. Será. ¿Sí? ¿Live? Me quedé aquí. A ver, permítanme. Sí, me quedé aquí. Bueno. A ver, permítanme. Sí, es que... Espérame que no tengo acá. Aquí está, permítame ahorita. En la cuatro. Sí, a ver. Eva lives in New York, all right? Sería who podría ser who is she? Está rara esa. No, ¿verdad? ¿Quién? Ah, es usted. Que dice quién. Ajá. Who. Es como que usted pregunta quién vive en Nueva York. Ajá. ¿Quién vive en Nueva York? La cuatro. Entonces, who live in Nueva York. Excellent. Very good. Who lives in New York. Yes. Who live in Nueva York. Uh-huh. Lo que pasa que aquí tengo que hacer un doble trabajo, tengo que traducir la oración. ¡Ah, carito! ¡No, carito! ¡Don't do that! Vamos con las cinco. His mother always get up? Yeah. At 6 o'clock in the morning. When? Sería when... Estos son varios. Su hermano siempre se levanta. A las 6 en punto de la mañana. Ajá. Entonces. Cuando el tiempo se levanta, su hermano no da la pregunta. Pero bueno. What happened, Ale? What happened, Juan Carlos? Ay, teacher, sí. Quebrándonos la cabeza. ¿En which number? A la 5 estamos. La 5. No la llamo. No la llamo. His brother always gets up. Espérame, ahorita la veamos. Lo voy a compartir yo aquí y la vemos juntos. His brother always gets up at 6 o'clock in the morning. Ajá. Vaya, when está. Ahí luego. When. Ajá. Sería dash. Okay, yeah, when does. Sí, ahí vamos bien. When does. The brother. Ajá. Oh. Yes. Ah, sí. When does his brother, ¿qué? Get up. Yeah, that. Very good, get up. When does get his up. Brother get up? Ah. Ya viéndola así, no está tan difícil. Very good, Ale. Nice. Okay. Vaya, entonces ahora las 6, ¿verdad? Mm-hmm. Dice Mr. Brown has to borrow by bus. Sí. Va al trabajo en bus. Mm-hmm. ¿Verdad? Mr. Brown se va al trabajo en bus. Y la dejó para nosotros la mayor. ¿Y sería who? Who? Who, how? 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 Ay, que me confundo siempre, ¿no? La pronunciación.
How. Sería how. Voy a dejar de compartir. Does... Voy a ir a otro grupo, ¿ok? Okay. Sería entonces das. ¿Cómo dijo que se pronunciaba esta? Yes, no, sería where do usually they, talk. No, pero ve. Where no, do ¿qué lleva? Where do they usually travel? O travel usually. No, como la tenían. ¿Eh? Where do they usually travel? Ah, entonces está bien. Where do they usually travel? Excellent, yes. Ay, ya me iba a caer. La nueve, what? Dice instead. Se está preguntando. What do? Sí. Ajá. Sí. Suena. Suena. Ajá, Maricruz, Marce. Hi, teacher. What number are you working on right now? Vamos en las 7. Ok. Nos van sonando las cómo vamos estructurando. Ok. Very good. Continúen, ya vamos a... En un ratito regresamos, todavía tenemos 10 minutos. Ah, okay. Tenemos asistencia y luego la revisamos. No se preocupe, ahorita no hay prisa. Ok, thank you, teacher. Thank you. Respuesta, the, super, okay. The supermarket okay. Sales, sales apples. Es super. ¿Qué es? El verbo sales. ¿Qué es sales? Vender. Ah, thank you. Entonces, sí, porque como si le pusiéramos... ¿Verdad que sí? Ahí ya lleva... Aplica. Ya lleva el nombre. What does Richard do? That's right. Richard is a teacher. He That's teaches right. English. He teaches English. Very good. Okay. La última dice, these bags go to the shopping malls. ¿Dónde? Okay. The bag, teacher. Hi. Hello. The bag goes to the shopping mall. The Where go to the friends. The shopping mall. Sería así. Shopping mall. This bus goes to shopping mall. Pero es where do go to the shopping mall. Where to go? Where este bus va al supermercado. Where? Ya nos enllavamos, teacher. Where... ¿Qué pasó? Si van bien. Where do go? Where... Ay. Me cambia siempre. Where to go? Where to go? Where to go? Aquí no sería esto, sino que sería más where to go to? Ay, to this bus? Podría ser. ¿A dónde va este bus? Sí, teacher. Podría ser. Digamos, sí, no, blanco, negro. A ver, para empezar, cuéntenme cuántos buses hay ahí. En la respuesta. Esto uno. Es uno. Ah, ok.
Y si es uno, quiere decir que es it, es singular. Entonces, ¿ocupo do o ocupo does? Does, porque es it. Where does? Ajá. ¿El qué? ¿Cuál es el sujeto de esa oración? ¿O el pronombre? It. Ok. Ok. Ahora, si usted pone el it me reemplaza el qué? This. En la respuesta. This bus. The bus. This bus. Exacto. Uh-huh. Entonces, ya no necesito lo demás. ¿Verdad? Lo que pasa es que ahorita, digamos que el truco, lo complicado de ahora es que usted no solo decimos she o we o I, sino que yo digo this bus. Entonces yo tengo que pensar, ok, this bus, ¿qué sujeto, qué pronombre le puedo poner? Ah, es un it, es un they, ¿verdad? Si fuera plural, fuera they. Entonces el they, yo lo voy a colocar según mi estructura, va. WH question plus do or does plus the subject plus the verb plus the complement, ¿verdad? Entonces por eso decimos, where does it go? Ah, it go to. Puede dejarlo así como lo tiene ahí. Ahora, el it para muchos va a decir, pero ¿y el it de dónde lo sacaron? De this bus. Entonces, ustedes pueden poner, where does this bus go to? O pueden poner, where does it go to? Cualquiera de las dos, ya sea el it o this bus, podría ser perfecto. Ok, pero, teacher, pero si yo no le pongo el it, podríamos dejarlo, where does go to shopping mall? No puedo. No, porque necesito saber de quién me está hablando, del bus, de usted, de su mamá, de su papá, de su hija, de quién. Okay. Entonces, sí necesito, saben que el inglés es como bien pobre en el vocabulario, entonces ellos siempre necesitan repetir el sujeto. Nosotros en español decimos, fíjate que yo fui al súper y luego fui a la, donde mi mamá y después me vi con mi hermana y ya no dice yo, en inglés sí. I went and then I went to my mom's and then I saw my sister and then I came back home. El I lo repito. En español, okay. No. Nosotros nos omitimos muchas veces, omitimos. ¿Verdad? Mientras que en inglés necesito saber de quién me habla. Por eso no se oye bien si usted omite y dice, where does go to? Porque ¿quién? Uh-huh. Usted, yo, ellos, nosotros, vosotros, ¿quién? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces por eso sería. Okay. Very good. Ok. A ver, revisemos rapidito porque vamos a ir y quiero revisar igual con todos los demás. Pero la 2 me llama la atención. Explíquenme la 2. Revisamos, teacher. Sí, revisemos la 2 ahorita. Pregunta, respuesta, her friend lives in London. Ajá. Where does live her friend? ¿Y cuál es la estructura, Rocío? ¿Sí? Regáleme la fórmula. El which. El W. Según la estructura, entonces esto iría acá, ¿verdad? Ajá. ¿Qué salió, Rocío? ¡Rocío! Sí salió, Rocío. Sí, es que se estaba congelando. Véala aquí, Lizette, aquí la tengo yo. Ajá. Entonces, ustedes decían her friend. A ver, where, ajá. Where does, teníamos, quiero ver. Ok. Where does live her friend. Ajá. Y según la estructura, ¿cómo tendría que ir, Lizette? La doble la WH estaba perfecta porque decimos where, ¿verdad? Decimos WH plus the auxiliary y ustedes me dijeron que era does. ¿Cuál es das. Perfecto? Muy bien, where does y luego plus pronoun plus the pronoun or the subject, que sería ¿qué? Friend. Her friend. Live.
friend. Oh, her friend. Her friend. Ajá. Where does her friend? ¿Y luego? Live. Live, exacto. Hola. Hello. Hi. Hola, hello. ¿Me entiende por qué, Lisette? No. No. No, porque, ¿por qué tendré que ir live al final? Where does... Porque es el verbo, Lisette. Aquí, lo que ustedes tienen que ver es esto. A ver, esto aquí, permítanme. Esto acá. Uy, ¿dónde está? ¿Sabe que lo, como que lo traducimos al español y le pusimos, vive su hermana? Ajá, esto corresponde a un she. Podría ser her friend, she. Ajá. Sí, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿es su amiga o su amigo? Ahí no sé si es un ella o un él. Lo que sí sé es que es un singular. Entonces digo does, el does que ustedes tenían. Where does her friend pasa a ser el sujeto? Ahorita estamos, lo que están haciendo ustedes y lo que les está costando es que no ven el she o el he como venía, lo vimos ayer, por ejemplo. Ahora le digo her friend, pero her friend pasa a ser un ella o un él. Entonces, ese es mi sujeto. Entonces, yo estoy en estructura, ¿verdad? WH question plus do or does plus subject plus verb. Entonces me queda, where does her friend live? Ahora, si usted se imagina que su amigo de ella es un él, entonces ponga, where does he live? Lo puede cambiar a eso. O puede poner, where does she live? ¿Me entiende? Sí. O sea, que eso estaba al revés, teacher. Sí, estaba al revés. Exacto. Puedo compartir pantalla. Tal vez no me voy. Tengo problemas con Zoom, Teams, todo. Porque me ha sacado de todas las reuniones. Me ha sacado. En serio. Solo que, Rosy, solo que necesita... Bueno, revisemos rapidito y luego vamos a la asistencia porque sí la tengo que tomar. Ajá. Bye. Where does her friend live? Exacto. Entonces, esta sería la misma. What does she study? She study. En este caso le pueden poner what does she study o what does Susan study. ¿Verdad? Sí. Igual la otra. Who does live in... No, ahí está bien. Who live. Who does live in New York? O lo vamos a... Les voy a enseñar otra forma de ponerla y solo con el who es una excepción. Que eso no se los he dicho todavía, pero ahí está bien. Así como lo tienen, ha seguido la regla, está perfecto. When does... Ah, miren las cinco. Sí. Ajá. Does his brother get up? When does his brother get up? Exacto. ¿Verdad? Y como sabemos que su hermano es un hombre, entonces podemos decir where, when does he get up? Igual al revés. Al revés. Okay. Exacto, igual que las 6. Igual que las 7. Así es. Voy a salir la pobre. Ok, vamos a regresar ahorita, Rosy. Lisa, ahorita. Thank you. Yeah, thank you. Sí, let's see, let's see. ¿Terminaron? Did you finish? Yes. Yeah, everybody finished. Excellent. Ok, veamos. Vamos a tomar la asistencia ahorita y luego la revisamos, ¿de acuerdo? A ver, todas regresamos ya. Rocío se nos acaba de salir por la Inter. Y María de Los Ángeles también. A ver. Pero sí estaba. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. No ha entrado todavía, ¿verdad? Moris Arturo Ramírez Recinos, Iliana Maricruz Sánchez González,
Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Rocío Yamilet Valle López. Elí Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. María de Los Ángeles López Escobar. Pero ya porque entró temprano. A ver. Juan Carlos Hernando Carranza. Present. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. María de Los Ángeles Cabrera Muñoz. Ahí entró. María de Los Ángeles López Escobar. Thank you. María de Los Ángeles Cabrera Muñoz no ha entrado todavía, ¿verdad? Carlos Otelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Alejandrina Claribel Barahona. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Miriam Hortensia. Miriam Hortensia. Miriam, no le escucho. Miriam Hortensia, pero ahí está. Ah, hoy sí lo oí. Reina Isabel López Díaz. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. María Matilde Marroquín Lara. Mati, hello, María Matilde. Present. Excellent. Oh, all right, very nice. Thank you. Okay, so veamos aquí, entonces mencioné a todas, ¿verdad? Y a todos, ¿sí? Yeah, I did, I think so. Okay, very good. Okay, so right now, guys, vamos a compartir cómo les fue, a ver, antes de que no, lo comparta y lo veamos, ¿cómo les fue con las preguntas? Toso. All right, yo sé, yo sé. Veamos. A ver, pueden ver, ¿verdad? Thomas studied English at college. Where does Thomas study? All right, that was number one. Number two, her friends live in London. Ahora, yo necesito que ustedes entiendan o vean que a veces no dice she directamente o no dice he directamente, sino que tenemos sujetos como her friend, pero sigue siendo un sujeto. Entonces, yo me tengo que buscar a mi estructura, que es WH question word, plus auxiliary, plus subject, plus verb, ¿ok? Ahora, tomando eso en cuenta, o sea, usted tiene que visualizarlo, es más, escríbalo y péguelo en su escritorio, por ahí donde lo pueda ver siempre. Entonces decimos, veamos acá, lo vamos a hacer, her, where, ajá, ¿cómo me quedaría entonces? Where, díctenme. Us. Where? Does. Where does. Where does, ajá. Her friend life. Her friend. Where does life. Her friend live? Live, very good, all right. Yes, very good. Where does her friend live? Muy bien, ¿verdad? Her friend es el sujeto. Ahora, si usted sabe que su amigo de ella es una ella, entonces yo puedo poner where does she live. Y sabemos que ella es un él, entonces puedo decir where does he live. Pero en este caso no sé si es un hombre o es una mujer. Entonces dejémoslo como su amiga o su amigo, her friend. Ese es el sujeto. ¿Ok? Veamos la número 3. Isabel, ¿con quién está trabajando, Isa?
A ver. Susan studies math. ¿Cómo le quedó esa, Isabel? Number three. Susan, what does Susan study? Excellent. What does Susan study? Very good. Where does Susan study? Very nice. Okay. Ahí, si ustedes, alguien de ustedes puso where does she study, también está bien, ¿verdad? Pero en este caso ya sabemos que she se llama Susan. Muy bien. Number four. A ver, Lynn, ¿cómo le quedó esa? Number four. Eli dijo, no. No, Maybelline, pero no sé si me... Sí. Ah, es que la escuché cortado. Ah, ok. Ajá, es que ajá, yo también. All right, Maybelline. Tenemos who does. Ajá. Evalim. Mm. Es que eso nos costó bastante. Sí, yo sé. A ver. Porque no le hallábamos mucho sentido a la pregunta. A la respuesta. Evalim, sí. Evalim, sí, New York. A ver, ¿alguien que tenga la pregunta de esa? Hola, es Eva. No. Who does live in New York? Who does live in New York? Okay. Ya vamos a regresar a la cuatro. Ya les voy a explicar. A ver, number five. His brother always gets up at 6 o'clock in the morning. Ajá, Margarita. La cinco, ¿verdad? Yes, number five, yeah. Creo que también nos costó un poco, pero la dejamos como when does he get up. When does he get up? Ajá. ¿Así? Perfecta. ¿Sí? Sí, está perfecto. Ustedes pudieron haber puesto también, la voy a volver a escribir aquí, when does his brother get up. Cualquiera de las dos formas está bien. Ustedes lo que hicieron, Margarita, fue hacer el his brother más pequeño y ponerlo he. All right, pero las si dos formas. Ajá. Y si le y se puede también agregarle después del get up todo el complemento. No. Porque entonces es como que no tiene sentido la pregunta. Porque estoy contestando dentro de mi pregunta, ¿me entiendes? Algo así siento que ha quedado las cuatro. Ajá. Pues no tanto, pero sí hay algo que ya vamos a corregir. Very good. En la 4 yo la puse diferente. A ver, nosotros ¿cómo tiene, Margarita? Nosotros con Zulma pusimos who does she lives in Nueva York. Ah, ok. No, no sé. No, no podría ir esa. Ya les voy a explicar el por qué. No se preocupe. A ver, okay. Number 6. Mr. Brown. Ups, no puedo leer. Mr. Brown goes to work by bus. Ajá. ¿Quién me la regala? Lice, regáleme esa. How does he go to work? Usted pudo haber puesto, o alguien más pudo haber puesto. How does, oops, perdone. How does Mr. Brown, con el nombre del señor, el apellido, how does Mr. Brown go, oops, go to work, ok? Cualquiera de las dos. Aquí lo que estamos haciendo, como Lizette me la dictó primero, estoy poniendo el he en lugar del apellido del señor, Mr., el señor Brown, pero el señor Brown es un hombre. Entonces lo puedo reemplazar por el sujeto o el pronombre he. ¿Verdad? Very nice. Very good. Thank you. All right. Let's continue here. Number. Uy, voy a moverle acá. Digo por si estaban revisando. Le voy a mover aquí porque tengo que mover. Bueno, la 7 todavía nos cabe. A ver, number 7. Solo un momento, teacher, para poder. Ah, ok. Sí. Igual, si gusta, terminemos las 7 para que le tomen las primeras 7, porque eso todavía nos cabe. ¿Quién tiene las 7? A ver, number 7, how can we do number 7? What supermercado is self? Say it again.
What does supermercado sell? What does the supermarket sell? Excellent. Very good. Yes. What does the supermarket sell? Very nice. Super. Y podría ser what does it sell? También. Perfecto. El it reemplaza al supermarket. Sabemos que solo hay un supermercado. Entonces, si usted no le quiere poner el nombre, póngale el pronombre y ponga it. What does it sell? Excellent. Very good. Okay. All right, ¿hoy sí lo puedo mover? Sí, teacher. Thank you. Bueno, voy a borrar aquí porque si no, se nos ve raro. Okay. Las últimas, ups, las últimas acá. Number eight. A ver, number eight. They usually travel to the countryside on holidays. Maricruz, ¿cómo tiene esa? Trabajamos con Marcela. Okay. Nos quedó, where do they travel on holiday? Where do they? Okay. Travel. Mm-hmm. On? Holiday. Holiday. A ver. Puede ser, where do they travel on holiday? O, where do they usually travel on holiday? Si le agregó el usually, está bien. Where do they usually travel on holiday? O la dejó así nada más. Where do they travel on holiday? Cualquiera de las dos está perfecto. Okay. Number nine. Let me see, number nine. Caro, can you do number nine? Richard is a teacher. He teaches English. What is the teacher? Mm. Is the teacher? What? Is the teacher? Ah. Hagámosla, tratemos de hacerla, tratemos de darle a Caro un poquito más. What does Richard teach? Okay, what podría ser? Okay, what does Richard, o si le puso he, what does Richard do? Suena mejor do, ¿verdad? Porque es que hace Richard. Es un maestro y le enseña inglés. What does Richard do? Very good, okay. Tengo una duda, teacher. Okay, dígame. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza el what si se refiere a una persona, Richard? Porque estoy preguntando la profesión de Richard, no quién es él. Ok. Es como cuando ahí me confundí. Ahí me confundí. Es como cuando usted dice, ¿de qué trabajas? ¿O, y qué haces? ¿O qué estudiaste? No sé, es una pregunta en español, ¿verdad? No es que luego le estoy preguntando quién es él. Si solo dijera, teacher is a teacher, ahí si fuera, who is he? Ahí me confundí, por eso porque me confundí. Por eso, ok, Carito, ya. Diga. Y nosotros lo colocamos, what is Richard's occupation? What is Richard's occupation? That's okay. What is Richard's occupation? Sí. Solo que tendría que llevar el apóstrofe después de Richard's. Porque es, ¿cuál es la ocupación de Richard? Ok. A ver, the last one, ajá, Rocío. Where does it go to? Where does, where does it go to? All right. Si usted puso, where does this bus go? También. O si puso, where does this bus go to? También está bien. Rocío con Lizeth lo que hicieron fue reemplazar this bus con el pronombre it. ¿Verdad? Pero ya sabemos, si estamos hablando en el mismo contexto, en la misma parada con Rocío, pues ya no está de más, digamos, decimos esto, porque ambas sabemos que eso estamos hablando de inglés. All right? Yes? Ok.
¿Cómo la ven ahorita? ¿Ya lo ven un poco más fácil ya hoy que está resuelto? ¿Ya? Sí, ¿verdad? Ok, veamos. Les voy a explicar un poquito de la 4. Voy a borrar acá. ¿Puedo borrar ya? ¿Sí? Ok. Sí. En la 4, cuando nosotros hablamos de who, podemos hacer, en este caso podríamos haberlo dejado así, y yo sé que un grupo lo tenía así, who lives in New York. ¿Quién vive en Nueva York? Ah, Eva vive en Nueva York. Cuando hablamos de who, a veces podemos solo, como who es, no sabemos quién, ¿cierto? Sino que quién vive, por ejemplo, ¿quién vive en Nueva York? No hay un sujeto. Porque yo pregunto, ¿quién? ¿Quién vive en Nueva York? Entonces, ese nos da la oportunidad de omitir el auxiliar y omitir sujeto, puesto que no sabemos, estamos preguntando, ¿quién? Teacher. ¿Sí? Ahí, sí lo hemos confuso nosotros, porque igual, no le hallamos porque era who. Entonces, pusimos, where does live Eva? Entonces, ah, where does live, ah, ok. Ok, ahí es como que uno dijera, ah, pues se equivocaron, ¿verdad? Where does Eva live está mejor, porque usted dice, ah, Eva lives in Nueva York. Ok, pero en este caso están preguntando quién vive en Nueva York. Entonces, como no sabemos si es una, de qué persona estamos hablando, entonces con el who puede pasar que no vamos a ocupar auxiliar, ni vamos a ocupar sujeto, ¿verdad? Entonces, si usted lo puso así desde el principio, lo tiene bien, solo con el who. Vaya a omitir objetos y auxiliares con nosotros. Dígame. Nosotros escribimos who does live Eva? No. No. Porque ahí sería lo que están preguntando. Si lo hiciéramos así, Juan Carlos, pusiéramos, es como querer preguntar quién vive con Eva. Ok. Entonces, sí. La respuesta sería rara porque yo le pregunto quién vive con Eva. Eva vive en Nueva York, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando se lo voy a poner acá, se lo voy a escribir en una página. A ver, permítame. A ver, con el who podemos jugar de varias formas. De hecho, depende de lo que va a estar, lo que usted va a preguntar. Por ejemplo, en español yo le digo, ¿con quién vive Isabel? ¿Verdad? Yo le quiero saber con quién Isabel vive. Entonces nosotros, obviamente en español decimos, ¿con quién? Usted dice, ah, yo sé cómo se dice quién en inglés, ¿verdad? Y también con. ¿Vais? ¿Alguien? ¿Con? ¿Cómo se dice con? No, ok. Se dice with, ¿verdad? Entonces, en inglés vamos a hacer esto. Who, yo le pregunto a Isabel, who do you, porque yo le estoy preguntando a ella directamente, who do you live with? El with lo voy a poner al final. Si usted lo traduce, dice, ¿quién vives con? En español eso no tiene ningún sentido. Entonces nosotros decimos, ¿con quién vives? O ¿con quién vive? Entonces separo el who con el with. Si yo también le pregunto a Cristian, ¿con quién trabaja? Who do you work with? O ¿con quién hizo el ejercicio? Who did you work on the exercise with? El with siempre lo voy a tirar al final. Y el who al principio. ¿Ok? Entonces, esas son como las excepciones con el who. ¿Ok, guys? All right, very good. Ok, seguimos entonces. ¿Preguntas hasta ahorita? Aparte de eso del who. ¿No? ¿Estamos bien? Ok, very good. Seguimos entonces. Les voy a enseñar aquí. Déjenme. Ajá. Vamos a hacer... Creo que tenemos, bien nos alcanzan dos ejercicios más. Tómenme foto a este, porfa. Este es un examen, mire qué galán. A ver, solo, sí, tómenle hasta... ¡Uy, Dios mío! Ya voy. Hasta ahí tómenle. De la 1 a la 6 y de la 9 a la 14, that's picture number 1. Un F11 se mira más grande. Más grande, pero no me va a caber.
¿O lo pongo? No, se maximiza la ventana del explorador. Ah, mire, pues, ¿dónde está el F11? Ya no veo, Cristian. Este es Cristian. Uy, no agarró. Bueno, mejor no toco nada, Cristian, no voy a hacer. A ver, the next picture, guys. Tómenle la segunda foto. Es, ah, eso solo son dos fotitos, mire qué gato. Ok, finished. Igual, este es un poco más fácil porque ya está casi todo. Usted tiene que nada más decidir con su compañero y compañera qué WH question word belongs. Si, por ejemplo, en el número uno dice, do you live? Va a poner, how, where, or who? Y usted dice, ah, who do you live? Depende de la respuesta. Vaya viendo pregunta y respuesta. Y así decide cuál WH question word le corresponde. Ok. Let's go to the group, regresamos y luego revisamos. Volvemos a irnos a practicar, dígame. ¿Puede volver a poner la segunda foto, por favor? Of course, ahí creo que estaba. Bueno, ahí. Okay, ready? Yes. Excellent. Okay, let's go then. Igual voy a llegar por ahí a revisarles. Y se va. Ajá. Ajá. Ay, no miro la otra cosa para recortar aquí. ¿Quiere que se lo comparta Maybelline? No, 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 aquí lo tengo, teacher. Solo que no veo dónde recortar. Pero sí lo voy a dejar. Ok. Ya tengo. Ay, no he compartido la pantalla. Sí, yo esperando. Salí así como que hello. I'm sorry. Ahorita. Aquí está, ya. How? María de Los Ángeles no tenía su clase. Estoy en clase. Ay, Dios mío. Pero ahorita le... Ahorita le dije que esté conmigo en este momento. Ah, vaya, vaya. Que quédese con nosotros, María. Y después que se vaya para la otra, le dije. Sí, a las 8. Sí. A las 8 se pasa, Marielo. Vaya, entonces la segunda es, ¿does Michael drive to work? Mm-hmm. Drive to work, creo que es how. Sí, así la voy a hacer. Sí, yo digo que igual. Hello, well, hello. ¿Verdad? Margarita Zulma, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hola. Sí. Sí. Ahorita sí. All right, very good. Cualquier cosa me avisa. Margarita, usted me llamó anteriormente, ¿verdad? Sí. Yes, I do. I'm sorry, Margarita. Very good. Sí, es que estaba... Es que teníamos la duda en la de las 7.
igual a... Ajá. Ah, ok. En las 7. Pero ya la copiamos. Gracias. Okay. Está bueno. Gracias. Okay. Right. Vamos con la 2. En la 2 dice... How does who? Sí, how. How are you? Okay. Y la how es how are, cómo. How. Yo digo que okay, what. Sí, la ve. What. Oh. Vea que sí, what. Sí, what all what are all. You? ¿Qué edad tienes? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Yo tengo, ajá, sí, también opino lo mismo. 4. Uh-huh. It's a butterfly. Uh-huh. What? ¿Qué es, verdad? ¿Cuándo puedo comenzar a trabajar? Tú puedes comenzar ahora. Ok, bueno. Bueno. Hi, teacher. Hello. Hi. 3. Duras con la 11. What time? This is what time. What? Ah, ok. Pero está bien. Está bien. Ah, ¿sí? Ok. Es que dudamos porque como when es tiempo, pero de ahí con la respuesta. Exacto, como... por la respuesta. Exacto. Es on Monday. Pero no podría ser opción el when. No, no, por el tipo de, de respuesta. De la, y también de lo demás de la misma pregunta. Porque si yo le dijera, por ejemplo, dijera, is English class? Ahí sería, when is your English class? ¿Verdad? Pero en este caso es, ¿qué día es? ¿Qué día es? Es. Uh-huh. Entonces usted me contesta, okay. Monday, ¿verdad? Ajá, uh-huh. Ok. Vaya, vamos bien. Ya casi van a terminar, sí. Señoritas. Wow. Sí. Pero de que las tengamos puestas. Esa es otra pero cosa. Pero el feeling, la energía. No, pues feeling. Claro. La fe es importante, Rosy. Very nice. Ok. And says, the cup sheet. They eat grass. Sería what? 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 What no. Cows? Uh-huh. Sí. What? Es que no, espérenme. Sería... ¿Cómo sería la pregunta? What do you call it? Comen pero go. Ellos. What go. Do they? Pero ve. They eat. Está que ¿cuál es de comida? ¿Cómo? What? What number are you working on? Ale a Juan Carlos. Hola, hola. Vamos por las 6. Por las 6. Sería, what do cow eat? Uh-huh. Le está preguntando si ellos comen carne. Que comen las vacas, ¿verdad? Ellas comen. Ah. Comen las vacas. Y nosotros pensando que ellos comen carne. No. Que comen las vacas. Sí, ellas comen grama. Uh-huh. Ah, ellos comen grama. Que comen las vacas. Entonces sería, what do cows? What do cows eat? Cows. ¿Cómo se pronuncia? Caos. Caos. Así en el plural, ¿verdad? Si fuese singular, solo caos. 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 Vamos por las 7. Excelente. Very good. Okay.
What's your best friend? Sería. Me llamo Sophie, is my best friend. Merci, Isabel and Christian, finished? Finished. Okay, let's check them together right now, guys. If you can show me the rest of your sentences. Excellent, thank you. All right, Isabel, can you read number one? Where do you live? Okay. Number two, Christian? How does Michael get to work? Okay, right, very good. Merci, number three? How old are you? Four, Isabel? What is that? Okay. Five, Christian? Where is my cell phone? Okay, six. Merci? What do cows eat? What do cows eat? Very good. Nice, yes. Isa, seven? Who is your best friend? Excellent. Friend, very nice. Christian, number eight? When do you usually get up? Excellent, very nice. Nine, Merci? What is your name? That's very easy for you, Merci. Very good. All right, Isabel, number 10. Then why are you at home today? Today, very nice. Number 11, Chris? What day is it? What day is it? Very nice. All right, Merci, next one, number 12. Tengo when, pero... Ah, sí, gracias. When can I start work? When can I start work? Can I start work? Yes, where can I start work? Very good. Isa, number 13. What time is it? Is it? Very good. What time is it? Very nice. Yes, Chris, number 14. Why are you late? Number 15, Merci. Where are you back? Excellent. And the last one, Isabel. How are you today? How are you today? All right, very good. Okay, guys, please give me like 2 minutes because some of the groups are not finished, okay? So I'm gonna go check on the other groups to see how they are doing, all right? All right. Thanks. You. La que el orden del tiempo es cuatro. Sí. Sí. La 14, ¿por qué llegaste tarde? Entonces, ¿por qué es we? ¿O cuál es? Why? ¿Por qué? Why, María Los Ángeles, why? Why, sí. Why. Why. Estamos en la 14. La 15. Why. La 14 es why. La 15. Solo me cambio de foto porque estoy en la... me enredo yo sola. Vamos por la... ¿Quién decía a mí? Yo escuché una cosa. Y aquí la otra. Are you bad? ¿Qué significa bad? Ajá, no. Which one, Carito? Are you bad? Ah, ¿bolso o cartera? Caja, dije yo. ¿Pero cómo se dice? ¿Box? Ah, ¿dónde está su bolsa? Ajá. Ellos están, ¿cómo es la respuesta? Sobre. Ellos están por ahí. No. Sobre. Sería where. Ellas están allá. Ah, over there is allá. Las bolsas. Exacto, las bolsas, los bolsos. Hey, where? Yeah. La 16. Where, la 16. Are you today? Cuando hablamos de tiempo, hablamos de what? Creo. No. ¿Cómo? No, ni está siquiera. What? How are you today? ¿Cómo estuvo tu día? Carito, guapa, caro. O sea, ¿qué no es? How? Yo me río yo sola, mire. Es how, who y where. Tengo que ser. How are you today? Mm-hmm.
es where. No, where es dónde está tu día, no, dónde estás todos los días. No, ahí dice, ¿cómo ha estado tu día? I find, bien, gracias, estoy bien, gracias. Ya sé, ya sé cuál es who. Who, how, Caro. How, perdón. Es how. 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 No lo tenemos que aprender, teacher, porque sí. Sí. No, mire, hoy sí tengo un reto yo repasar esta clase. Y la anterior también. Ok, sí, yo sé. Ya terminamos con las 16. Ojalá que nos salgan buenas. Ok, en vamos. El otro más o menos. Vamos a regresar ahorita y lo vemos, ¿ok? Sí. Okay. Thank you. Thank you. You're welcome. All right, guys, we are back. Let's check them together. Number one, do you live? I live in Mexico City. How, where, or who? La respuesta, cualquiera que me la dé. Where? Where do you live? I live in Mexico City. Number two, does Michael get to work? He drives to work. How? How? Michael gets. How? Very good, Mati. Very nice. How? Number three, old are you? I'm 23. How? 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 Yes, how old are you? How old are you? 23, very good. Number four, is that? It's a what button. Is my cell phone? What? What is that? Very good. Number five, is my cell phone? Where? Very nice. Yes, where? Number six. Do cows eat? They eat grass. Grass is grass. What do cows eat? Very good. Number seven is your best friend. Sophia is my best friend. Who is your okay. best friend? Number eight, do you usually get up? I usually get up at 6 o'clock. When? Nice. Very good. Number nine is your name. My name is Stuart. What is your name? Number 10, are you home today? I feel sick. Why are you home today? Why? ¿Por qué, verdad? Why are you home today? No. I feel sick. No me Number 11, day ya voy teacher. ¿Sí? Ya teacher, voy sí. con las preguntas que precisamente llevaban el why, de repente la duda nos surgía, pero claro, al hacer el ejercicio, decidíamos why, pero porque no encontrábamos el because en la respuesta. Sí, acuérdese, Rosy, que es como lo que les he comentado, ¿verdad? Al principio nosotros decimos, what is your name? My name is Jessica. Pero ya después es, what's your name, Jessica? Why are you late? Traffic. All right, entonces a veces, por lo general, Rocío, cuando hablamos de because, lo vamos a encontrar, pero hay excepciones y está bien que ya se expongan a eso, que de repente hace, ¡ah! Pero no está el because, ¿verdad? Mm-hmm. I know. Very good. Number 11, day is it? What? Very good. What? Very nice. Number 12, can I start work? When? Very nice. Number 13? What time is it? It's 10 o'clock. Very nice. Number 14, are you late? My car is broken down. Very good. Number 15, are your bags? They are over there. Where? And the last one, 16. How are you today? I'm fine. Thanks. Very good. All right, guys. Let's take the attendance right now again. All right. Para ver acá, ¿cómo estamos? Saludemos acá. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. Moris Maduro. No. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria.
Present. Rocío Yamilet Valle López. No. Eli Iván Canales Córdoba. Present. Excelente. María Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. María de Los Ángeles Cabrera Muñoz. Carlos Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Alejandrina Claribel Barahona. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Cristian Alexander Monterrosa de Soria. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Se me mezclaron los apellidos. Ya lo casé. Sorry. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Sorry. Ana Teresa Guzmán. Ya le da a Cristian, lo siento. Very good, guys. Thank you. All right. Very good. Okay. This is what I want to do right now. I'm going to show you. Vamos a ir al manual ahorita. Si lo tienen a la mano, por favor, sáquenlo. Si no, igual lo pueden copiar aparte y luego lo pasan. O lo vemos ahí. Solo denme un segundito aquí. No, vamos a trabajar. Okay. Let's work on this one right now, guys, right here. This is the page. Ya le digo la página. It's page 30, all right, of your manuals, of your books. We're talking about simple present information questions, que son las mismas WH question words, okay? Si se fija, aquí tenemos what, where, when, how, what. And the answers, obviamente, corresponden a las que están aquí. What do I do? I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We go to meetings 2 times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Es importante, si se fijan, eso es como yo los llevo, ¿verdad? Para poder trabajar en el manual, obviamente yo les enseño lo que viene acá, ¿verdad? No fuera un poco más difícil si solo nos quedamos con esto y usted dice, ajá, pero ¿y entonces cuál es la estructura? Por eso es importante revisar la gramática primero para que usted ya se sienta un poco conocedor del tema y podemos decir, ah, sí, ya sé qué es what, where, when, how, and what, ¿verdad? Entonces llevarlos así. Pero siempre regresamos obviamente al manual acá. Acá tienen que hacer las preguntas basado en estas respuestas, ¿ok? No sé si todos y todas tienen el manual por ahí. ¿Lo tienen ustedes? ¿Sí? Si no, hágame un favor, tómenmele foto a esta y en los últimos 10 minutos, igual los mando, lean la respuesta y veamos cuál sería la pregunta, ¿ok? Si no tiene el manual, por favor, tómenle foto ahorita. Si lo tiene, pues lo puede trabajar ahí. All right. ¿Listos? ¿Ready? Yes. Excellent. Voy a dejar de compartir. All right. Volvamos, nos volvemos a ir al grupo. Terminemos, hagamos esas preguntas, ¿ok? Basadas en la respuesta que está ahí. All right, guys. Let's go.
Juan Carlos. Hola, teacher. Hola. Vaya, ahorita lo vuelvo a mandar a su grupo, no se preocupe. Ok. What? No. No, no sería. Tengo que hacer. No sería when. Where is donde? Ah. Where is donde? Ajá. Where is lugar? Ah. Es who. Porque who es de cantidad y cualidades, dijo ahí. Cantidades, cuantitativo y cualitativo. No es who. ¿Cómo? No. No, porque cómo. No, ¿ves? Bueno. Hablemos de tiempo. When podría ser. Tiempo. Ajá. Porque ahí le da un día de la semana, ¿verdad? Friday, creo que dice. Sí. Sí. Todos los viernes. When. When. Y la estructura, ¿verdad? La WH question, el auxiliar, sujeto. When. Bueno, como está hablando de yo, es tú. Very good. Ajá, Yuri. When do. Ajá, when do. When do. You. Excellent, yes. When do you. Y no, hoy busque un verbo. When do you have? Ajá. No. How? Sí. When do you? How? Write a report. Sí, muy bien. Excelente, Yuri. Very good. When do you have to write a report? Very good. I have work in the loop meeting. Where do you work? What do you do? I work the blue building. Where? Sí. Interesante cómo tienen la primera, señoritas. Sí, está, lo que no sabemos lo inventamos. No, pero le voy a decir, se lo voy a decir al buen salvadoreño, le pega la pregunta a la respuesta. Quizás no es la que, no es que no esté mala de ustedes, sino que sea creativa. What do you do? Opciones. I have to write a report. Lo que pasa es que ahí tendrían que enfocarse un poco más en la respuesta donde dice every Friday, le da un tiempo. Si me da un tiempo en mi respuesta, ¿qué pregunté yo? Puede ser así. Podría, fíjese. What do you do the Friday? Quítale el the Friday, solo dejé what do you do Friday. Or every Friday. Fíjese que esto ya me lo había corregido Lisette. Lo del de, que no siempre va, me decía. No, no, exacto. Eso es bien en español. El viernes, el sábado. Ahora, podríamos dejarla. What do you do every Friday? Le podríamos poner every ahí, Rocío, si gusta. What do you do every Friday? O podría decir, when do you have to write a report? ¿Cuándo haces? ¿Cuándo tienes que escribir tu reporte? Sorry. When do you write? Sería directamente. When do you have to write? When do you have to write? Ahí sí el the report. Sí, hasta report. Si usted quiere, o sea, lo puede hacer mucho más largo y poner
when do you have to write a report about the production? Para que la respuesta sea every Friday. O así como bien corta, o su respuesta va a ser tal cual la tienen ahí. I have to write a report about the production every Friday. Pero ya cuando usted me contestó, ya me dormí porque tiene la... ¿Ya? Sí. Pero la primera sí está bien también, señoritas. La primera que ustedes pensaron, what do you do every Friday? Yo le contesto, I have to write a report of the production every Friday. También es válida. Muy bien. Excelente. Okay. Where do you work? Esta sí, así quedaría, ¿verdad? ¿Dónde? Lindy William, María. María y yo comenzamos a trabajar. ¿Cuándo? Cuando hablamos de horario, a las 10. When. Your time. When. 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 Do we. We. Nosotros, María y yo. We. Start. Working. Work. Podría dejarlo como ¿cuándo? Work o working. Cualquiera de los dos estaría bien. Ah, ok. Work o work. Lo demás está perfecto. Where do you? Excellent, girls. Oh, my goodness. Cute. We design. Another great tener product. El único puede ser we porque no está hablando de ellos, sino está hablando de yo. María y yo. Y aquí podemos utilizar we. ¿Cuándo comenzamos a trabajar? O sea, María y yo comenzamos a las 10. Very good. Y con este, a mí me suena más el what. Es como que diga, what do we do? Exactly, very good, Christian, nice. Es lo que hacemos. Ajá. Sí, ¿verdad? ¿Ya? Dice la que última... la número uno, Cristian, Isabel y Mercy, está perfecta la que ustedes tienen. What do you do? Podría seguirla, podría ser otra opción decir, what do you do every Friday? Es porque me está ya, ¿cómo se llama? En la pregunta ya me estás dando un indicativo. Exacto. Ajá. What do you have? What do you have every Friday? What do you do every Friday, podría ser. O okay. La otra es, when do you have to write a report? I have to write a report about the production every Friday. Ahí pueden, hay varias posibilidades en eso. Very good. Nice. Okay. Y por último tenemos, esta no la canso leer porque aquí está. Y esto tiene una... All right, guys, were you able to finish the questions or not? ¿Terminaron más o menos? ¿Avanzaron? All right. Okay, tomorrow, mañana, cuando hagamos el repaso,
desde que siempre hacemos cuando iniciamos la sesión, vamos a revisar estas preguntas, ¿verdad? Y vamos a seguir continuando, vamos a seguir trabajando en el manual para terminar esas dos páginas que tenemos que cubrir con las WH questions or information questions. Recuerde que mañana tenemos la clase de apoyo a las 5 de la tarde, así es que a las personas que les toca mañana, las espero a las 5, de 5 y 10, así respetando su tiempito, ¿verdad? Y aprovechenlo porque para eso estamos, ¿verdad? Para apoyarles. Los dejo la otra clase. I'll see you guys tomorrow. Pórtense bien, vayan a estudiar, aprendan el how y el who. Ok, son diferentes, ¿verdad, Carito? Yo sé. All right, gracias otra vez por estar conmigo. Chao, chao. I'll see you tomorrow, guys. Bye. Have a good night. Bye. Chao, bye. 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 Bye.